Por tanto, teníamos que hacer al empleado, teníamos que ponerlo en el centro, ¿no? Y que se diera cuenta que era realmente era el protagonista del proceso en sí. Por eso nuestro eslogan durante toda la campaña fue ese, ser protagonista de tu propio desarrollo, ¿no? Por tanto, realmente lo que teníamos que conseguir era un cambio de visión, un cambio cultural dentro de Mapfre. Creamos en nuestras oficinas una verdadera sala de teatro, con toda la iconografía de una sala de teatro. Recibían los empleados una entrada de bienvenida, con un mensaje ya que les hacía protagonistas de su desarrollo. El éxito de nuestra campaña de comunicación se mide porque la gente realmente se comprometió enseguida y tenía ganas de hacerlo. ¿Qué es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, todo este año 2020 en comunicación interna? Centrarnos en ser transparentes, en seguir con ese compromiso mutuo, con esa responsabilidad individual y colectiva que tan medida tenemos a través de nuestra app diaria, que para mejorar el sistema inmune de cada uno de nosotros y de nuestro entorno, de los que nos rodean y nos acompañan, debemos de cuidar la alimentación, el entorno armónico, el equilibrio emocional y el ejercicio físico. Todo esto es justamente nuestro programa Quintón Laboratorio del Bienestar.